Como ustedes mismos saben, hermanos, entre su pueblo, ustedes pueden decir algo de esta manera, y uno lo tomará de esta manera, y lo empezará a inclinar de esta manera, y él se lo contará al siguiente, y el siguiente al siguiente, cuando menos piensa, está completamente fuera de contexto, y uno lo inclinará de esta manera, y lo tomará de otra manera. Ustedes saben eso. Y yo estoy seguro que ustedes, hermanos, entienden que esa es la manera que muchas cosas son dichas tocante a mí, que son tomadas por algunos y malentendidas y son desviados. No es lo que yo quise decir en absoluto. Por lo que respecta a estar en contra de la denominación, seguramente que no. Mis hermanos están allí. Es que hay mucha gente hoy en día dependiendo en la denominación. Mira, nosotros tenemos un hermano sentado aquí de la Iglesia de los Hermanos Unidos y de diferentes lugares. Esas denominaciones están bien mientras ustedes estiren la cobija un poquitito más allá y puedan abrir la puerta y beber en el tercer pozo. Ustedes saben lo que quiero decir, el que Jacob excavó, y puedan tener compañerismo. Pero cuando uno viene, mientras uno pertenezca a la denominación, eso es todo lo que uno tiene que hacer. No, hay mucho más que eso que se tiene que hacer, hermanos. Y ahí es donde todo el mundo siempre ha, y ustedes, tenemos aquí con nosotros esta mañana un fino historiador, y sabemos que las iglesias, tan pronto como ellas trazan esa línea de denominación, nosotros somos, allí mismo Dios las deja, y ellas mueren y nunca reviven otra vez. ¿Ven? No hay historia en donde una iglesia, una vez que cayó, se volvió otra vez a levantar. No se levanta otra vez. ¿Y por qué? Cuando primero entré en esto, en este ministerio, fueron ustedes, hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida, los que primero me recibieron. Fue el hermano Richard Reed, el hermano Jack Moore y el hermano Ben Pemberman en San Luis, mi primera reunión, y la primera reunión que yo asistí en la que supe algo al respecto a ellos fue la de PADW, PADJC, lo que eran ellos antes que se fusionaran y se unieran, el hermano Ryle de Michoacán, y nunca vi un compañerismo tan fino de hermanos. Bueno, luego me di cuenta, yo pensé que eso eran todos los pentecostales, pero me di cuenta que había diferentes grupos por donde quiera y que había hombres finos en cada una de ellas. Así que yo me he tratado de parar firme en la brecha con mis hermanos extendidos, tratando de llamar a todo hermano a una unidad de compañerismo para que así podamos tener un entendimiento, no importa lo que ellos crean, mientras seamos hermanos. Porque estoy seguro que si yo mismo me hubiera puesto, hay muchas faltas que Dios las pudiera señalar con su dedo en mi cara esta mañana y decir, jovencito, tú mismo estás muy lejos de ser perfecto. Así que de esa manera me he tratado de sentir respecto a todos, el unirlos. Miren, ese es mi propósito, es de tener unión, compañerismo. Dios siempre los bendiga. Y como empecé a decir hace unos cuantos momentos, en medio de todo esto, sin embargo, hay cientos de lugares que están llamando y de los campos misioneros. Y miren, tengo un viaje de evangelización, yo estoy recorriendo el país, y tan pronto como termine eso, voy a los países extranjeros en un viaje misionero, y yo mismo estoy tratando, que no tengo el tiempo para explicarlo, buscando algo de Dios, porque yo creo que el acercamiento, la venida de Cristo, está más cerca que lo que realmente pensamos. Yo creo que está justo a la puerta, y realmente me pone nervioso cuando pienso en ello. No nervioso por mí, sino nervioso por esto. ¿He hecho lo mejor? ¿Hay una onza más en mí que yo pudiera dar para el reino de Dios? ¿Hay algo que yo pudiera haber hecho? Porque esta es la única oportunidad que vamos a tener ahorita. Y yo he amonestado a la iglesia, yo he amonestado a nuestro pueblo, yo he amonestado a nuestras hermanas por cortarse su cabello, las he amonestado por usar maquillaje, yo he amonestado a nuestros hermanos por permitirles que lo hagan, y a nuestros ministros y cosas así, no porque yo tenga algo en contra de ellas, es porque yo estoy celoso de ellas. Ellas son la heredad de Dios. Y yo he amonestado a mis hermanos ministros por separarse ellos mismos en un solo grupo por una sola cosita. Miren, yo pensaría que si hubiera una denominación que dijera, nosotros creemos esto, coma,
más todo lo que Dios pueda añadir a ello. Pero cuando hacemos nuestras esferas denominacionales, nosotros decimos, nosotros creemos esto, punto, y el Espíritu Santo entra y se sale de ello. Eso es correcto, ¿ven? Miren, si nosotros lo podemos terminar en una coma, entonces solo continuamos creciendo. Recientemente yo tuve una reunión con los hermanos luteranos, me imagino que todos ustedes oyeron de eso, en Minneapolis, Minnesota. Y oh, qué cosa, que si él me pasó por las brasas, en una carta de 22 páginas, él dijo, la mera idea, dijo, yo manejé 15 millas anoche a través de una tormenta de nieve cegadora, pensando que yo oiría a un siervo de Cristo, y que oí, sino a un adivinador pulido, y yo, él, y dijo, y la mera idea es que tú, un hombre con 15 años en los campos misioneros, y decir que has estado predicando el Evangelio por 25 años, y dijo, luego, que oí usar la gramática que tú usas, y la doctrina que tú hablas. Él dijo, tú aún dijiste anoche que Satanás no puede sanar. Dijo, te debería dar vergüenza por hacer tal declaración. Y yo pensé, un decano de un colegio luterano. Y él dijo, no muy lejos de aquí, de nuestro colegio, hay una mujer con un espíritu de adivinación. Ella se pone un delantal grande y la gente viene y ella pone sus manos sobre ellos. Y luego ella punciona las venas de ellos y se arranca un cabello pequeño detrás de su cuello y lo enrolla, le pone la sangre allí y va hacia un arroyo que está detrás de ella y lo arroja por arriba de su cabeza en el arroyo. Empieza a caminar con sus manos y dijo, la gente está parada allá. Si ella es constreñida a mirar hacia atrás, la enfermedad está en la sangre de la persona en su cabello. Y dijo, entonces cuando ella mira hacia atrás, la enfermedad regresa a la persona. Pero si no mira, dijo, la persona va a sanar. Y dijo, como un 20% de eso sana. Y luego tú dices que el diablo no puede sanar. Él tiene un buen acercamiento mental. Pero hermano, eso no es a lo que nosotros nos acercamos, no a lo mental, nos acercamos a la escritura. Así que yo solo pensé, bueno, una carta de 22 páginas ni siquiera se dirigió a mí como hermano, solo dijo Branham. Así que yo pensé, bueno, él dijo, y tú hablas tocante tus años, dijo, yo estoy predicando el evangelio antes que tú nacieras. Bueno, yo pensé, un hombre que ha predicado el evangelio por tanto tiempo, así se debería respetar, no importa lo que él sea. Ven, lo deberíamos respetar. Así que me senté y me dirigí a él escribiéndole mis garabatos lo mejor que podía, dos páginas para contestarle, para reconocerlo. Y yo dije, querido hermano, en verdad aprecio los muchos años que usted ha empleado y todo esto. Yo dije, yo lo aprecio, un siervo de Cristo, y sí aprecio la crítica. Mire, un hombre que no puede aceptar crítica, algo anda mal con su experiencia, ¿ve usted? Porque Dios nos envía la crítica para corregirnos, para hacer que veamos nuestros puntos malos. Yo he sido ayudado mucho por la crítica, que es la crítica amistosa, no malintencionada, ni con enojo, sino solo una crítica amistosa. Así que yo dije, yo la aprecio, Señor. Y luego yo dije, pero solo hay una sola cosa que me gustaría expresar aquí. Como usted estaba hablando de mi gramática, por supuesto, yo no tengo educación, eso es verdad. Yo dije, pero la cosa que me sorprende es que un decano de un colegio luterano basara su teología sobre una experiencia en lugar de sobre la palabra de Dios. Cuando usted habló tocante a la hechicera que podía sanar, yo dije, Jesús dijo, si Satanás puede echar fuera a Satanás, entonces su reino está dividido. Él no puede sanar. Mire, usted puede, ¿ve? Si él puede, Jesús dijo que él no podía sanar, y usted dijo que él sí podía sanar. Yo voy a creer a Jesús, ¿ve? Eso es correcto, porque él dijo que toda palabra de hombre esté errada y la de él esté correcta. Y yo dije, yo le creo a Jesús. Y me sorprende que un decano de un colegio luterano basara su teología sobre una experiencia o una emoción en lugar de sobre la palabra de Dios. Yo dije, un decano o cualquier ministro debería basar su teología sobre la palabra del Señor. Y yo dije, ciertamente estoy, y lo que usted llama ser un adivino, yo dije, yo presumo que fue el discernimiento. Y yo dije, ¿sabía usted que los fariseos y saduceos, ellos mismos una vez hicieron esa declaración, cuando vieron que esa misma cosa fue hecha por nuestro Señor, lo llamaron Belcebú? Yo dije, mire, quizás, ¿qué si yo sí estoy correcto?
Mire, Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo, todo aquel que dijera una palabra en contra de ello nunca sería perdonado en este siglo ni en el venidero. No importan sus 50 años de estar predicando una palabra en contra del Espíritu Santo. Yo dije, yo lo perdono por eso, y yo sé que Dios lo perdonará, porque Él vio que usted no lo entendió. Y yo le escribí la carta más amable que le podía escribir. Después recibí una carta invitándome para que fuera allá. Así que yo estuve en un, perdónenme, yo estuve en un desayuno de los hombres de negocio allí, y estaba hablando para los hombres de negocio del Evangelio completo. Y el señor Moore, el hermano Jack Moore, muchos de ustedes hermanos están familiarizados con él, un hombre fino, y yo, él, este doctor Agri, fue al hermano Moore y le pidió si yo podía, si él me llevaba al colegio. Y yo pensé, de seguro lo voy a pagar ahora. Así que yo, el hermano Moore es un teólogo, así que yo pensé, bueno, vale más que lo lleve conmigo. Y así que yo dije, tú siéntate a mi lado, y si él habla algunas palabras y usa gramática que yo no entienda, yo te voy a dar un puntapié en la pierna de esta manera, entonces tú te encargarás de ahí en adelante. Y él dijo, muy bien. Así que fuimos al colegio, y cuando llegamos allí para la cena, ellos tenían un lugar como el tamaño de este auditorio aquí, y era gente noruega, y ellos tenían su cena arreglada muy bien, agradable. Y el decano se sentó en un lado y su asociado al otro lado. Así que después que yo terminé, él dijo, hermano Branham, le queremos hacer algunas preguntas. Yo dije, permítame decir algo primero. Yo dije, pueda que yo no sea capaz de contestar sus preguntas. Yo dije, si yo no puedo, estaría bien si el hermano Moore me ayudara aquí. Yo dije, pero yo no sea apto para contestar sus preguntas, pero haré lo que pueda. Y él dijo, esto es lo que es. Dijo, nosotros hemos oído de los pentecostales por años y años. Y dijo, los fuimos a ver, y dijo, ¿y qué fue lo que encontramos? Sino patear las sillas y tumbar las ventanas, y todo de esa manera. Dijo, y todo el ruido que jamás oímos en nuestra vida. Dijo, ¿qué es lo que tiene esa gente? Yo dije, el Espíritu Santo. Él dijo, ¿el Espíritu Santo? Yo dije, sí. Yo dije, él dijo, ¿ha sido siempre usted un pentecostal? Yo dije, bueno, yo una vez pertenecí a la iglesia misionera bautista cuando solo era un joven, fui ordenado. Yo dije, pero inmediatamente después de que fui ordenado, dije, yo recibí el Espíritu Santo, así que creo yo que he sido pentecostal. Él dijo, ¿me quiere usted decir que esos pentecostales, esa gente pentecostal, que ese es el Espíritu Santo que los hace patear las sillas y comportarse de esa manera? Yo dije, sí, ese es el Espíritu Santo. Yo dije, la cosa de esto, dije, es que ellos tienen tanta presión acumulada, vapor, que ellos lo dejan escapar soplando el silbato en lugar de ponerlo en la máquina y hacer que las ruedas rueden, ¿ve? Eso es todo. Yo dije, eso es correcto. Yo dije, hay tanto vapor allí que ellos sencillamente lo tienen que dejar escapar soplando el silbato. Eso es todo lo que sé, ¿ve? Y dije, ellos no lo pueden detener más. Y él dijo, bueno, yo dije, si yo pudiera poner la enseñanza fundamental en la fe pentecostal, o la fe pentecostal en la enseñanza fundamental, esa gente son siervos de Dios, pero ellos realmente no comprenden la posición que ellos poseen. Eso es todo. Y